Usted, por lo que veo, también es de allá. Sí, también soy de allá. Soy el profesor Robinson de Mantua. ¿Usted quién es? Yo soy Napoleón. Mucho gusto. Edgar Neville, un director ilustrado en Un cine sin lustre, en palabras de Román Gubert, es sin duda una de las personalidades más fascinantes de la cultura española del pasado siglo. Tildado de manera algo ligera de adepto al régimen, si algo caracteriza a Edgar Neville es su radical independencia y un inagotable sentido del humor. La censura le prohibió que un miliciano comunista y un falangista se reconciliaran en el final de Frente de Madrid. Él les devolvió la jugada en verbena, desproveyendo a Amalia de Isaura de todo matiz sensual para evitar pensamientos pecaminosos. Años después, sería el primero en rendir homenaje público a su buen amigo Federico García Lorca, mostrando el entierro que nunca tuvo en Duende y Misterio del Flamenco. Y en su última película, Mi calle, un humilde republicano y un aristócrata monárquico sentían idéntica simpatía y respeto el uno por el otro. Usted perdone, señor Marqués, si es que no tiene maneras. No importa, no importa. Autor de películas indispensables en nuestra cinematografía, el ingenio de Neville fulmina cualquier tópico existente sobre el cine español de los años 40 y 50. La Torre de los Siete Jorobados, por ejemplo, es una delicia fantástica que con los años se ha convertido en película de culto. El crimen de la calle de Bordadores y Domingo de Carnaval son puro cine de género pasados por el tamiz del casticismo y el sainete. ¡Idiota! No empecemos, que le vuelvo a poner la mordaza. ¿Ve usted lo que ocurre por detener a mi padre, que no tiene culpa de nada? Anda, anda. Indispensables también El último caballo, primer título neorrealista de nuestro cine, y La vida en un hilo. Sí, todo esto está muy bien, pero yo con quien me casé fue con el otro, con Ramón. Ingenioso artefacto en el que lo que es y lo que pudo ser crean un relato ingenioso y sugestivo. Más de una vez revisado u homenajeado, si preferimos, por distintos autores en diferentes países. En un primer vistazo podríamos decir que en su cine prima la palabra sobre la imagen. En cuanto me meto en la F, no puedes aguantar en casa. He ido a casa de mi hermana. ¿A casa de tu hermana? Sí. ¡Mentira! Tú lo que eres es a una... A ver si te cambio de letra. Sus personajes son tan ricos en matices, están tan llenos de vida, que por episódicos que sean, el espectador se forja una clara idea de cómo es cada uno de ellos. Los diálogos son chispeantes, frescos, a veces incluso parecen improvisados, nada más lejos de la realidad. ¿Pero para qué vamos a ir con toda la impedimenta si puede usted apagarlo echando un cubo de agua sobre el fuego? El humo no hace nada. Pero lo cierto es que las películas de Neville, a pesar de su confesado recelo hacia la técnica, están llenas de momentos plásticos sublimes. Neville domina el primer plano. Los movimientos de cámara. El fuera de campo. Se mueve cómodamente en ambientes expresionistas. ¿Qué tal, amigo? Coquetea con el surrealismo. ¿Qué? ¿Busca usted al señor Nemesio? Pero tampoco tiene reparos en aproximarse a la estética documental. Incluso utiliza imágenes de otros, demostrando que la mezcla de materiales de distinta procedencia no le intimida. ¡Quieto! Ha sido una bomba. ¡Espere! Si hay un director cuyo cine nos evoque en ocasiones, ese es, desde luego, Jean Renoir. Ambos comparten la pasión por el tipismo popular, por las clases más humildes, por el retrato humano en el que prima la camaradería y la solidaridad. La música, muchas veces diegética, y el sentido del humor son dos elementos claves en los dos cineastas. Y algunas situaciones comparten un espíritu similar. ¿Por qué no te visitas? Precisamente hoy ha sido el día de mi buena suerte. ¡Gracias, sinvergüenza! ¡Canalla! ¡Solo más que tú! ¡Falta que suelta, bandido! Incluso se da la curiosa coincidencia de que ambos incluyen una secuencia prácticamente idéntica en dos de sus títulos, La ironía del dinero y Elena y los hombres. Teniendo en cuenta que la película de Neville fue coproducida con Francia, llegando a rodar allí uno de sus cuatro episodios, ¿no sería bonito imaginar un homenaje del maestro francés al director español en vez de una simple casualidad?
¿Quién sabe? Porque el caso es que, a pesar de que Elena y los hombres es posterior, La ironía del dinero tardó 4 años en estrenarse. El Marqués de Salamanca, uno de sus títulos menos representativos, quizá por su estética más tradicional y un cierto aroma conservador, resulta indispensable para conocer al verdadero Edgar Neville. Idealista, bon vivant, conversador nato y ameno, ingenioso, culto, visionario y tan generoso como despreocupado por lo material, el marqués retratado se mantiene fiel a una máxima: mantener su autonomía y su libertad de pensamiento a costa incluso de su propio bienestar. ¿Por qué ese empeño en colocarte siempre al borde de la ruina metiéndote en empresas arriesgadas? Tú no me comprendes, María. Para mí el dinero no tiene importancia. Si yo quiero tener mucho, es para derramarlo a manos llenas. Y todo ello sin perder jamás la sonrisa, como el propio Neville, uno de esos casos contados en los que la trayectoria personal resulta tan apasionante como la profesional. Torre de los Siete Jorobados. No comprendo qué quiere decir esto. La Torre de los Siete Jorobados es una película especial dentro del cine español y especial dentro de la filmografía de Edgar Neville. Una producción de corte fantástico con elementos de sainete, que juega con lo real y lo sobrenatural, con el terror gótico y la comedia castiza, es un ejemplar tan atípico en la cinematografía hispana de su época como en la obra del propio Neville. Soy yo, no se asuste. Como esta mañana llegó tarde a la cita, he tenido que venir esta noche a hablar con usted. De hecho, en su siguiente película, La vida en un hilo, Neville sigue manejando elementos fantásticos, pero se mueve en el terreno de la alta comedia y se aleja de géneros más tenebrosos. En aquella tienda de flores fue precisamente donde se iniciaban los dos caminos que pudo usted haber elegido. El uno llevaba al tedio, el otro a la felicidad. En los créditos, José Santugini y Edgar Neville firman el guión y los diálogos. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Bien, a dar una vueltecita por aquí. ¿No juega usted? Sí, voy a jugar un durito a ver si se convierte en 4. Buena suerte. Gracias. Coetáneo de Neville, Santugini fue un humorista, escritor y guionista que mantendría una interesante colaboración con el director Ladislao Baida en títulos como Mi tío Jacinto, Séptima página o Carne de orca. ¡No! ¡No! ¡Hagan fuego, señor! El plan general y el guión son obra de José Santugini, y lo más probable es que Neville reescribiese con él los diálogos y añadiera algunas escenas. En ese tío no hay quien gane. No debían de permitir la entrada a los toros. ¿A qué tuerto? Yo no veo a ninguno. Hay 3 momentos que tienen el inconfundible toque Neville. El 3, encarnado. La cena del protagonista con la cabaretera y su madre. ¡Patatas suflés! Al fin y al cabo, las patatas suflés no son más que aire. Sí, señor. El aire lo metemos dentro. ¿Y por una vez? No sea usted tentador, joven. No sea usted tentador. La inesperada aparición de un fantasma que no ha sido invitado. ¿Quién me ha llamado? Yo no. Como no sea aquel señor, yo no he llamado a nadie. ¿No estaban ustedes haciendo dar vueltas a un velador? No. Aquí no hacer espiritismo. Debe ser en otro piso. Ah. Y los gustos de don Robinson de Mantua. De la vida terrena, solo echo de menos una estatuilla que tenía en mi despacho. La Venus de Milo. ¿Sería una reproducción? Sí, una reproducción sin valor. Pero es que la Venus me gustaba a mí como mujer. Era mi tipo. ¡Fino! Al mismo tiempo hay una colección de tipos indudablemente nevilescos, directamente salidos del sainete, como la madre de la cupletista, la familia de porteros, el sereno y los personajes de la comisaría. Y no falta otro elemento muy querido por Neville, las canciones. Los cuplés que la bella Medusa entona en ese café concierto muy Belle Époque son marca de la casa Neville. Toca, toca, por favor. Te van a poner un piso en Chamberí, con piano y ascensor, pom, pom. Te van a poner un piso en Chamberí, con piano y ascensor. La habilidad de Neville logra cuajar elementos procedentes de tradiciones tan aparentemente irreconciliables como el terror centroeuropeo, el folletín de aventuras y el humor castizo. Y no se olvide que le espera la bella Medusa. ¿Cómo sabe que? ¡Ahí va, Soparoli!
Neville y Santugini conectan lo siniestro y el sainete, aportando una vía genuinamente hispánica al género fantástico. Permítame que le presente a mi amigo, el doctor Sabatini. Si alguna vez necesita de sus servicios, no duden en llamarle. Mucho gusto. Le gusta el mío. El Madrid castizo y el Madrid oculto son dos mundos paralelos que se comunican entre sí a través de los jorobados y del fantasma de don Robinson de Mantua. Venga. Pero no voy a aprovechar la racha de... No. ¿Y ese espejo deformante? En este vaivén entre dos mundos, los espejos son fundamentales. Permiten la aparición de lo sobrenatural. Lo compré cuando aún no me había resignado a ser como soy. Permiten que un monstruo cambie de aspecto. Hay que ver, dos días sin venir por aquí, para que se fíe una de los hombres. Y sirven para lograr efectos de comedia. Ahora no. Inmersos en este juego especular, los personajes principales aparecen desdoblados en polos opuestos. ¡Pero Basilio! Vuelvo enseguida. Dos hombres, Basilio y Sabatino, héroe y antihéroe, enamorados de la misma mujer, Inés. Una pregunta, doctor. Querría decirme, ¿qué ha sido de Inés, la sobrina del profesor Mann? ¿Se interesa usted por la muchacha? Dos mujeres, Inés y la Bella Medusa, espiritual una y carnal la otra, entre las que se debate Basilio. Dos arqueólogos, Robinson y Zacarías, siniestro el primero, gracioso el segundo. ¿Hace usted el favor de ponerse de perfil? Ah, usted no es jorobado, ¿verdad? No, señor, por ahora no. Es la primera vez que le veo a usted por aquí. Acabo de llegar. Incluso el ama de llaves, Braulia, tiene su correlato en la portera del edificio. Buenos días, ¿qué desea? Quiero saber si vive aquí don Robinson de Mantua. Y es que, al igual que hay dos niveles en la ciudad, también hay dos niveles en la casa donde vive Inés. Abajo está la portería, arriba el piso señorial. La paradoja es que el nivel alto de la casa conduce a los subterráneos. Y la galería grande. No hay mecha bastante larga. Que la vuele, allí se queda. Ya os he dicho que eso es cuenta mía. Neville manifiesta siempre ternura hacia sus personajes, y hasta el malvado de la función tiene más de un punto positivo. Sabatino es educado, culto y elegante, implacable y capaz de encenderse un puro mientras se suicida, en un gesto refinado y burlón a la vez. A su lado, Basilio aparece como supersticioso, amante del juego y la farra, y un tanto simple. Una cosa une a los dos. Ambos se juegan la vida por amor. He venido porque la quería en peligro. Sentí el temor de que no volvería a verla nunca más. Y me di cuenta de que la quiero, Inés. El otro gran personaje de la película es Madrid, que Neville amaba por encima de todo. Poco dado a trabajar en exteriores, el director rodó más de 8 días en las calles y plazas del Madrid de los Austrias. Tras varias películas alejado de su tema favorito, Neville volvía a encontrarse con su querida ciudad. Todos los interiores y la ciudad subterránea se construyeron en los estudios CEA. Antonio Simón, Francisco Escriñá y Pierre Schild fueron los responsables de los decorados. Por un lado, se recrearon los interiores de casas, casinos y cafés Art Deco de finales del XIX, mientras que en los escenarios de la ciudad subterránea destacaban los elementos mudéjares y un espíritu cercano al cine de terror de la Universal. Esta extraña ciudad fue fundada por un grupo de judíos que desobedecieron la ley de expulsión. Aprovecharon unas cuevas producidas seguramente por algún movimiento sísmico de las primeras edades y construyeron una sinagoga. Sin duda, la imagen más famosa de la película es la escalera de caracol que conduce a los abismos de Madrid. Pierre Schild, el encargado del departamento de maquetas y trucajes, fue el responsable de esa visión alucinante gracias al procedimiento del glass shot o matte shot, que consistía en pintar parte del decorado sobre un cristal que se colocaba ante la cámara. Schild ya había trabajado como decorador con Neville en Verbena, pero antes había hecho su aprendizaje en el cine francés, al que llegó tras la Revolución Rusa. Con su nombre verdadero, Schildner, aparece acreditado en La Edad de Oro, la segunda película de Buñuel, curioso nexo entre los dos directores españoles más personales de su época. Ese plano de la escalera y las catacumbas del film han dado pie para hablar de una posible influencia expresionista.
Como indica Santiago Aguilar, parece más acertado ver elementos del cine de Fritz Lang que el guionista, José Santugini, incorporó a la historia. Se entera usted de todo. Hubiera preferido que fuese usted más razonable. Pero veo que insiste en su empeño y lo siento. Sin duda, el personaje de Sabatino sale de El Doctor Mabuse. En ambas películas tenemos un Maquiavelo que posee la capacidad de hipnotizar. La imagen de los jorobados falsificando moneda también procede de Mabuse. Neville, por su parte, homenajea sin rubor a otro gran director alemán, Murnau. El plano en que la sombra de Sabatino avanza hacia Inés es un calco de la imagen más conocida de Nosferatu. A continuación, el primer plano de Guillermo Marín nos remite a Bela Lugosi. En el otro extremo, Neville hace un homenaje a la Blancanieves de Disney cuando los jorobados se llevan a Inés desmayada. Y esos mismos jorobados nos conducen hasta Verbena, un mediometraje firmado por Neville en el que aparecen enanos, una cupletista barbuda y toda una serie de fenómenos de feria. Son, en ambos casos, personajes diferentes que mantienen una solidaridad y unas reglas propias. ¿Qué vendrá a buscar por estos barrios? Vete tú a saber. ¿Qué te dijo antes? Pues nada, que había comido mucho y que había pasado muy mala noche. ¿Nada más? Nada más. Aún me queda una peseta. Al margen de germanismos y homenajes, el estilo cinematográfico de Neville busca la sencillez en la planificación, aunque en ocasiones la cámara tome las riendas para enunciar y anunciar ciertas cosas. Señorita. Le gusta utilizar planos amplios que integran a los personajes en el entorno, y prefiere mover la cámara para pasar de un actor a otro que hacerlo por corte. No di un paso más o disparo. Entre. Incluso, en una conversación entre Basilio e Inés rodada en plano contra plano, hay un salto de eje y las miradas de ambos no se encuentran. Dígame, ¿qué recuerda usted sobre la Torre de los Siete Jorobados? Me parece haber leído una carta de don Zacarías a mi tío. Todo un ejemplo del poco respeto que Neville sentía hacia las reglas del realismo cinematográfico. ¿Quién es don Zacarías? El arqueólogo de que le hablé. Trabajaba con mi tío y desapareció pocos días antes de su asesinato. Lo que importa, y le importa a Neville, es su capacidad para crear imágenes de enorme elocuencia. El plano de Inés tras las rejas, el jorobado que toca en la oscuridad, la impresionante presencia de Robinson de Mantua. Cuidado, ¿qué tiene usted? No se asuste. Es una vieja herida, la que causó mi muerte. Pues buenas noches, a su disposición. Adiós, adiós. Cuando rueda la Torre de los Siete Jorobados, Neville ya ha afinado su personal imaginario cinematográfico. Y a partir de ese momento, hay que reconocer en él a un auténtico hombre de cine. Edgar Neville amaba a los actores, pero su más fervorosa pasión se dirigía hacia los secundarios. Los mimaba, escribía con tanto esmero y cariño sus líneas, que por pocas que éstas fueran, resultaban una fiesta para cada uno de ellos. Dame la patita, no seas ingrata. Dame la patita, no me des la lata. Como ejemplo, el chiflado arqueólogo Zacarías en La Torre de los Siete Jorobados, al que pone cara y cuerpo escuálido el genial Antonio Riquelme, uno de nuestros característicos imprescindibles. ¡Mirad al chico! ¡Rayos y truenos! ¡Han tocado a Diego Ruiz! ¿Lo mismo que van los padres misioneros por las selvas ecuatorianas con el evangelio en la mano? ¿Vengo yo por las ciudades de Castilla con el lápiz para quitar el analfabetismo, que es la plaga más grande que puede tener una nación? En realidad, Neville hubiera querido hacer películas corales, repletas de pequeños papeles de reparto. Pero eso no era viable en una industria que apostaba por grandes nombres en el cartel. Solo lo consiguió en la que había de ser su testamento cinematográfico, Mi Calle. ¡Rita! ¡Somos las remeras del Volga! ¿Qué has dicho? ¡Remeras! ¡Oh! ¡Ay, mis palomas! ¡Mis palomas amaestradas! ¡Mis patos! Esa debe ser una cómica. Julia Lajo siempre fue una de sus favoritas. Formada en el teatro, en los años 40 creó su propia compañía. Y curiosamente, Antonio Casal recorrió España con ella. Yo veo el pasado. Es que el pasado también lo conozco yo. Pero no el pasado que yo veo. Lo cierto es que a Neville apenas le suponía esfuerzo imaginar personajes para esta cómica grande y grandiosa. Su sola presencia la inspiraba, y de su mente brotaban auténticos regalos para una actriz cuya capacidad humorística y gracejo no hacían sino engrandecerlos. ¡Ay! ¡Ay!
mía. Y no he venido a divertirme, sino a cumplir una promesa. Ah, y aquí tiene usted el moño de la interfecta. ¡Infame! ¡Salga usted inmediatamente de esta casa! Viene mi cuñado el depósitos, que es un hombre muy formal. Procure no llegar tarde. Y todas mis amigas, ponte bien guapo. Si puede. Ha terminado la racha. Si continúa usted jugando, perderá. Félix de Pomés, una personalidad tan fascinante en la vida real como su Robinson de Mantua en la ficción, no fue uno de los habituales de Neville. Y es una lástima, habida cuenta de lo visto en su única colaboración. Aristócrata, estudiante de medicina y farmacia y licenciado en derecho, Pomés fue futbolista, atleta, campeón de esgrima, periodista, dibujante, pintor y decorador de cine en Alemania. Fue una de las estrellas más solicitadas en Europa y Hollywood durante los primeros tiempos del sonoro. Intervino como actor en más de 60 títulos, se dedicó al doblaje y dirigió dos películas. ¡Profesor! ¿Pero qué dice usted otra vez con sus locuras? Inés, su sobrina en la adaptación de la novela de Carrere, era su hija en la vida real, Isabel de Pomés. Ambos coincidirían en varias ocasiones, e incluso la dirigió en sus dos únicos trabajos como realizador, Pilar Guerra y La Madre Guapa. Su belleza y talento atrajeron la mirada de la Universal, pero ella declinó la oferta de rodar en Hollywood. En España actuaría en medio centenar de películas. ¿Qué ha encontrado usted? ¿En esta estancia no ha entrado nadie desde que él murió? La Torre de los Siete Jorobados no fue la única colaboración entre Isabel de Pomés y Antonio Casal. Coincidieron en otras dos ocasiones, Huella de Luz y Botón de Ancla. Actor vocacional y ya en su madurez experto en la revista, Casal se especializó en tipos atribulados y galanes cómicos. Ya viene. R.I.P. Vaya tropa que llevo, ¿sí, amigo? Basilio, el supersticioso bonachón al que da vida en esta fantasía gótica, es uno de sus grandes personajes. Neville recurrió a él en otras dos ocasiones. En La ironía del dinero, la desesperación le llevaba a enfundarse un traje de torero, sacando un gran partido a esa sutil mezcla de comicidad y tristeza que también sabía transmitir con su cándida mirada, el decir cadencioso y un ligero temblor de voz. Tiene suerte, tiene gracia y yo no tengo nada. Anda, tómate una copa con nosotros. Le están esperando, Lesmes. Que espere. El Mi Calle nos sorprendió con un talante mucho más duro y antipático, y el resultado es notable. Está usted muy nervioso. Acuéstese y descanse. Mañana verá las cosas de una manera más optimista. Y si de habituales de Neville hablamos, no podemos olvidarnos de Doctor Sabatino, o lo que es lo mismo, Guillermo Marín, que a las órdenes del director llegó incluso a meterse en la piel del ángel caído. Un actor sin estridencias al que parece no costarle nada hacer lo que hace. Y la verdad es que lo hace muy bien, moviéndose con soltura entre un amplio abanico de personajes. Aún así, su prestigio en cine nunca alcanzó la gloriosa reputación que le había reportado el teatro. ¿Y el señor qué va a tomar? Un whisky. Con Neville fue un marido anodino e insoportable. ¡Oye, mira quién está allí! ¡Arribacho! ¡Arribacho, chico! Pero también un sobrino calavera. De modo que usted es más aficionado a las varietés que a su tía. Es otro género de belleza. Sé que mi mujer está aquí. Repitió matrimonio con Conchita Montes, aunque ella de nuevo prefiriera la compañía de otro. Lo que hay que hacer es devolverla, que se pondrá muy contento cuando la recupere. Y en La ironía del dinero fue la hormiga frente a la cigarra, aunque en esta ocasión la estricta moralidad salía muy mal parada. Digo usted que yo soy un obrero honrado y decente, que yo iba con mi niño. Yo ya digo tarde. El aire madrileño. Mientras el cine histórico de cartón piedra y las llamadas comedias de teléfonos blancos inundan las pantallas de la España de posguerra, Edgar Neville se erige en adalid de un género considerado por más de uno menor, chabacano y trasnochado, el sainete. Vamos a confeccionar una tortilla exquisita. La tortilla de relojes. Tortilla que da la hora, señores. Forofo de Carlos Arniches, al que adapta en La señorita de Trevélez, la influencia de este comediógrafo estará presente en gran parte de la obra del director madrileño. El chulapán pasea por Madrid, luciendo todo lo que Dios le dio. Es de
De su amor por Madrid y por los ambientes más castizos nace una trilogía formidable, en la que la fotografía de Enrique Barreire, responsable también de La señorita de Trevélez, La vida en un hilo y El traje de luces, bebe del expresionismo y de su principal heredero, el cine negro. En realidad, su aprecio por los personajes característicos del sainete, a los que él impregna de una mirada mucho más amable y menos burlona, está patente en casi toda su filmografía, adelantándose a Berlanga, Fernán Gómez o Rafael Azcona, entre otros. Pero es en estas tres películas en las que alcanza un protagonismo excepcional. Neville se acerca a los barrios, a las tabernas, a las verbenas, a los ambientes más populares, a los tipos más característicos del paisaje madrileño. Es Lola la que vende décimos en el café del Imparcial. Y lo hace con un inmenso cariño, pero también con una innegable nostalgia. Por eso sitúa sus tramas en el pasado, reciente eso sí, pero a un tiempo en el que la inocencia aún es posible o creíble, y en el que el estigma de la guerra no se ha enquistado todavía en el ánimo de los personajes. ¡Quieto el de la escoba! ¡Quietos que va a salir un pajarito verde! ¡Va a quedar precioso! ¡Me chorizo! El surrealismo de La Torre de los Siete Jorobados adquiere tintes de pesadilla macabra en Domingo de Carnaval. ¿No pueden ustedes pasar por otro lado? Usted disimule, es que no nos habíamos percatado. Y todo ello en medio del alborozo de la fiesta de disfraces, lo cual es aún más turbador y desasosegante. Anda, chaval, acércate a la pescadería y que te digan la hora que es. El rastro, sus habitantes y sus alrededores componen el fresco en el que se desarrolla una trama policíaca a la manera de Nick Carter. Las inquietantes pinturas de Gutiérrez Solana, quien inmortalizó la tertulia del Café Pombo en la que tantas horas compartieron Neville y su admirado Gómez de la Serna, sirven de modelo a las máscaras que pueblan las calles. Y con mano firme, Neville hace patente que la screwball comedy y la guerra de sexos no son patrimonio de Hollywood. El crimen de la calle de Bordadores es quizá la más dramática de las tres. En un Madrid galdosiano, una mujer rica es asesinada y los diferentes sospechosos declaran en un juicio. Ha sido la criada. Siempre son las criadas las que asesinan a sus señoras. Influida por el realismo poético francés y con una innegable carga de denuncia social, en la que el humor más corrosivo tiñe muchas de sus secuencias... Yo no pruebo de esto. La trama se desenvuelve una vez más en las calles más castizas de la capital, denotando un profundo conocimiento de los rincones más representativos. En verano cierra el Café del Imparcial y yo vendo mis décimos donde puedo. Aquella noche me fui al Teatro Apolo cuando entraba la gente. Después pasé por Fornos y por El Suizo. Y por fin me fui a la Puerta del Sol donde ocurrió el incidente antes mencionado. En realidad, estas tres películas son una apasionada declaración de amor del cineasta a su ciudad, Madrid. Pero no son las únicas muestras de este cariño desmedido. Qué bonito es Madrid. Qué bonitas son generalmente las ciudades vistas desde lo alto. Los transeúntes ganan mucho en belleza cuando no son nada más que un punto. Incluso cuando la acción se traslada a una ciudad de provincias, Neville se las ingenia para manifestar su devota admiración. Íbamos a almorzar a una serie de restaurantes que hay cerca de la Gran Vía, en la calle de Peligros, y estábamos allí hasta muy tarde. Luego salíamos a merendar a un salón de té en la Gran Vía o en la Castellana, y a veces en los hoteles. Y a última hora nos íbamos a otro restaurante a hacer la comida fuerte. Nos hemos divertido mucho en Madrid. Y de todo tiene la culpa la vida moderna, con sus prisas y sus ordinarieces. Y cuando arremete contra la mecanización de una sociedad cada vez más deshumanizada, su particular Don Quijote cambia el paisaje de La Mancha por el asfalto madrileño. Probablemente El último caballo contiene una de las secuencias más bellas y poéticas de la historia de nuestro cine. En sus dos últimos títulos, magníficos ambos, El baile y Mi calle, Neville parte del Madrid de la Belle Époque para contar 50 años de historia. Solo te acuerdas de las cosas malas que has hecho. Tuvo gracia. Es lo que se llamaba la Belle Époque. En la primera, el paisaje humano y motorizado del Parque del Retiro es el recurso elegido para plasmar el paso del tiempo y la evolución de las costumbres. Tengo un novio tan castizo que en la frente tiene un rizo. Y en Mi calle, quizá su película más querida, retoma los personajes que tanto amó.
el organillero, la cupletista, el tendero, la criada, el tabernero, la peluquera cotilla, el patio de vecinos. Un personal homenaje a la calle en la que nació, la calle de Trujillos, en la que se representa a sí mismo como un niño oprimido por su nani, vestido con falda escocesa y víctima de los prejuicios, aunque él carezca de ellos. Un rasgo de su personalidad que lucharía por mantener a lo largo de toda su vida. Con gente buena que no falta, venceremos al materialismo y al motor. ¡Arre, Bucéfalo!